Bueno, pues ahí sí que no, que no nos vayamos, doña Mayra. Así Que nos va a dar que tomar. Cuidado, mija, cuidado. Hay mucho calor, hombre. Vaya. Vaya, pues. Ya que sea un traguito de agua, que siempre, pues, esta es la costumbre de uno, ¿verdad? Siempre el agua no tiene que faltar. Y lo más, y solo la Pepsi y la Coca son los que le da duro a uno. ¿De veras? Agua pura o fresco, nada. Pues bien, hay veces que uno ya tiene uno al rato, tiene sed, pues ahí va el agua pura. Va el agua pura. También solo el agua esa, también digo que puede ser más, ¿verdad? Entonces ya toman su vaso de agua pura ya después o antes y. Y así es que ustedes tienen que tomar ajá. Agua pura, primero la Pepsi y después el agua pura. Porque si no. Porque si no a los 30 años ya no va a poder caminar uno ya. Por los riñones, hombre. Aquí sí hace calor. Aquí sí, como está cerrado. Y ahí disculpen por mucho chunche, pero estamos construyendo atrás. Sí, por eso es de que tenemos todo aquí acá. Todo esto aquí, porque sí, pues. Como se está construyendo. Sí, me ves cuando hay cuando está construyendo uno, ay Dios. Ay, es una gran salen un montón de cosas que. Sí, pero ajá. Así, pero ajá. Pero se mira normal. Sí, no se mira. Se siente desesperado así cuando está algo así en construcción. Es igual cuando se hizo esto de aquí. Ah, ay, también. Dios, aquel chunchal alborotado, Dios mío. Ay, Dios, qué desesperación. Y tiene que esperar unos meses para que se arregle todo. Sí, uno siente que ni caminar puede, vaya, pues doña Estela, ahí sí que. Dele, pues doña Estela, mire. Agua, Pepsi, ¿ven? Escoja, señora. Pues que escoja, señora. Mateo dice que escoja el más suavecito, dice, porque no puedo. No, no hay un suavecito. Bandere, pues ahí está el agua. Yami, ¿qué quiere usted, Yami? ¿Qué quiere usted? ¿Quiere agua también? Ah, mira un nene, mira un nene. Hola, decirle. Hola, decirle. Echivea también va. Pues ahorita no, si es bien salido. Pero como. Sale y dice, hola, amigos, ¿cómo están? Pero como uno es nuevo, es nuevo en venir aquí. Ajá, como la primera vez. Vaya. No deja tranquilo uno, pues. Y como es nuevo uno, pues ellos no tienen confianza. Al igual uno de grande también es igual. No es igual que uno ya se conoce o algo, ya uno tiene confianza. Compartir con esa persona. Sí. Pero cuando uno no los conoce, digo, ¿cómo va a tener uno esa confianza? No va a tener uno. Tiene uno. No tiene confianza uno. Cambia ya conociéndolo, pues ya hay confianza ya. Sí, sí. Vaya, pues. Ahí sí que gracias, doña Mayra, por la gaseosa no y la golosina. Sí, no tengan pena, que sea como que sea un traguito de agua, ¿verdad? Pero miren toda la espuma que hecha. Echa espuma. Hace en sierra, vos. También porque no hay árboles aquí cerca, digo yo. Ajá. Ah, eso es lo que tiene esta doña Mara, porque allá con doña Estela y con doña Cristina, viera que allá qué aire corre, un porque está. Está libre y hay. Ajá, también. Mucha basura, pero. Ah, pero mejor barrer y no estar así con el calorón. Aquí venimos a ayudar a mi mamá y ella lo recibe de buena manera uno. Sí, es buena calidad, ¿no? Es buena onda. Nosotros somos de ambiente de ella, todos. Y así salen todos, va, ¿sí? Sí, sí, sí la. O sea, ellos agarran la misma cocina, digo, yo no sé si así como lo miran que uno es, así son ellos o es porque así van a ser, ¿sabes? No. ¿La trampa? Aquí le voy a sí, pues. Lo que pasa es que lo miran a uno. Y ahí sí que los niños, pues, lo que hace uno, pues ellos también lo hacen. Porque si uno solo enojado, ellos también solo enojado. Eso aprenden, pues. Sí.
Vaya, pues, ahí sí que gracias por la gaseosa y la golosina. Y la llave, pues, hasta su mesita tiene, ya ves. Ah, vaya. ¿Lo pongo aquí? Sí, ahí, ahí. Ahí, ahorita voy a tomar mi gasolina también. Ay, ay, ay. Yo no me quedo atrás. Sí, mire, yo les di gracias a ustedes y ahora el chiquito. De ahí agua pura, porque solo así. Ajá. Hace mal. Sí, hace mal. Pero aunque haga mal, pero digo yo que hace mal también tomándolo a cada rato, digo yo. Sí. Ah, tomándolo a cada rato, tal vez ahí sí, pero así de vez en cuando no creo que. Ajá, no creo que haga mal. Ajá, sí. Ahí sí. ¿Cuántas veces toma así al día? ¿O hay días que no? Porque hay familias que no mucho le gustan las Pepsi también. A nosotros sí nos gusta hacer, para serles sinceras, nosotros sí. A mí también. ¿Verdad? Nosotros. Un sus dos diarios. Dos diarios. Ajá, y si no, pues uno. Sí, pues. Ajá, uno diario, así. Porque hay familias que no toman casi Pepsi, pues no les da la armonía, pero así como uno, ay Dios, este es un vicio también. De veras. Que todos los días quiere Pepsi o Coca, y si no toma un día se siente feo el pescuezo. El vicio del agua gaseosa es como el que tiene vicio de tomar también. Que quiere echarse su parito. De veras, le dan ganas de estar día a día tomando, sí. Sí, pero ese de tomar todos los días, bueno, eso ya es perdición, digo yo, porque sí, uno toma, va, pero así cada 8, cada, sí, ahí todavía, cada 15, ajá, pero ya todos los días, calor, tomarse uno y ya, uno, uno son diario, ricas. ¿Para qué vas a decirle que no, si son ricas? Pero cuando hay calor, ajá, lo más dos y ya, y ya estuvo, sí, sí. De no seguir, porque si no, también agarra el vicio uno. Agarra el vicio y se queda tirado uno y ya lo van a perpetrar. Lo echan a la carreta y se lo llevan. Ya valió, ¿no? Ahora me llevo así, ya te traigo a regreso. ¿Para dónde vamos? Ya tú eras tu casa. Estoy en la entrada a tu casa, tan ajá. Así es, sí. Ustedes no se vayan a pasar, pero no se sientan, se la van a llevar en la carreta. ¿Qué problema que me lleva? Y todavía le van a ayudar porque en la puerta de su casa la van a dejar. Eso iba a decir. Ustedes la van a tener hasta en su casa. Allá en su casa. ¿Qué carro vino a dejar? Si le gustó, ella va a hacer otra vez. Se va a ir a echar otra vez, se va a quedar otra vez. Otra. Ay, no. Ahí sí que está bien, hombre, es que es bonito. Está sonriendo, hasta la quijada duele tanto estar riendo. Vaya, pues. ¿Estás rico tu golosina, Yami? La Yami no se ríe, ya está, no le está. ¿Qué es tu coca? Sí. ¿Te gusta tu coca? Ya se terminó su agua. Yo ya. Sí, tenía, sí. Es que hay calor, hombre. Sí, eso de las 12 a la 1. Ay, Dios. Y pero miren, está nublado y siempre hay calor. Puro vapor. Sí, siempre hay calor. Cuando llueve recio, ahí sí lo relaja un poco a uno. Sí, ahí sí se. Ya de ahí. Un poco. Ajá, está rico, siente uno estar durmiendo. Está lloviendo y uno está durmiendo. Sí, está durmiendo, ¿verdad? Los cuentazos de agua que caen en la lámina. Hasta más jalo mi chamarra y me duermo ahí. Pero la bolita de la lámina que ve. Ajá. Sí, es que ya es bonito. Uno de esos bebés que con una musiquita que le pongan ya está uno ahí. Está uno. Es que lo refresca uno, por eso que uno se duerme tranquilo. ¿De veras? En cambio, hay tiempos que a las 12 o 11, qué calor hay que. Sí, calorón hay. Por eso los que vienen por ahí de tierra fría sienten que se cosen cuando vienen aquí porque están acostumbrados a lo frío. A lo frillito, pues. Uno se siente que ya no por el calor y ahora los que vienen de por ahí. Lo que y es que uno ya es hashtag del calor, ya. Ajá, ya es. Puro frío, ajá. Colorado se ponen. Se ponen rojitos sus cachetes. Sí, cabal. En cambio nosotros nos ponemos rojo, pero pura pintura. Nosotros no, pura. A puro maquillaje. ¿Usted se pinta, no? Sí, me también gusta. Me llega. ¿Por qué va a decir eso? Qué bonita se mira bien maquillada. La he visto con vestido el otro día, la miré. La trajeron bien con su vestido, bien bonito. ¡Hala! Sí, pues, y doña Estela, pues ella no se pinta ni. Pintada.
ni usa así pantalones, pero ayer la vestimos y viera cómo se miraba, bien bonita, se miran, ajá, se miran diferentes. Ah, bueno. Sí, yo les digo que hace 20 años me quité el pantalón, quedó solo pantalón. Solo pantalón. ¿Y desde que se casó? A él ya no le gustó ya que se vea la pantalón. Ah, eso es lo que pasa. Si quiero falda, pues yo la cago, pero yo les digo aquí que no es mi gusto. No es gusto, de su gusto. Yo quisiera andar con pantalón. Toda la fuerza, cárgala. Sí, no mucho. Para, bueno, para la casa, ajá, sí. Sí, pero pues. Ya sí para salir, ¿no? Yo me siento incómoda con falda. Pues fíjense que yo estoy acostumbrada a ponerme falda, vestido, licra, calzoneta, lo que sea. Ajá, de todo. De todo. Ajá. De todo. En cambio hay unas que miro yo de que dicen, yo solo pantalón. Por lo menos a mi hija, ella solo pantalón. No le gusta el vestido ni la falda. Ajá, solamente para alguna ocasión, así para salir así, alguna invitación, algo así, ahí sí se pone. ¿Pero quién la pinta? ¿Usted? ¿Usted misma o hay alguien que le pinte? Ah, veces yo misma y veces cuando Kevin tiene tiempo, pues él es el maquilla. Me maquilla. Así como cuando se casó, sí, la maquilló bien. Ajá, sí, entonces ajá. Sí, él sí me maquilló cuando es algún cumpleaños y así pues me hacen sí, algún anuncio. Porque uno solito, ¿qué le voy a hacer en mi cara así? Sí, vaya, pues entonces, gracias, doña Mayra, por la gaseosa. Y nosotros nos despedimos, adiós.